Nada menos con el hacedor del campeonato, porque Marco dijo que si no era por Petrocelli que atajaba esa de Machado, no ganaba. Y Recupero dijo lo mismo. Bueno, el problema mío fue levantarme ese día, ¿no? Sí, no. Es así. Así que, y bien, contento, contento. Esto es un mimo un poco para nosotros, ¿no? Cómo nos mima la gente. Vos seguís en el club, hace, no sé, ya sos una planta más del club. Sí, pero aparte, contento años. Por los jugadores que están llegando a primera, vos claro, viste. Vos y todo, ¿eh? Todos están llegando. Bueno, entonces es una suerte que el trabajo que se está haciendo en infantiles, creo que es bastante así. Ya cumplo 20 años ahora, ¿sabías, 20, no? Por eso, 20. 20 años que estoy trabajando como coordinador de fútbol infantil. Tengo a Cachito Lugo, que está colaborando conmigo también mucho, y Luca Picera, y Chocobal, y Damiana Gesta, que son técnicos que, bueno, colaboran y mucho, y nunca hacen un problema. Son bárbaros. Sí, creo. Son unas personas bárbaras. Y pero Petro, sí, yo siempre hablo de esa tajada de Machado da Silva, pero he visto... Y la tengo guardada, grande esa tajada tuya en el 69, en Chacarita, grande esa tajada. A veces uno no se acuerda, se acuerda de lo que hace los goles, pero no en el arquero. Sí, pero tengo una mejor, A ver. Con River en el 73, sí. Cuando le ganamos 1-0 en San Martín, sí. En el arco de los visitantes. Creo que esa tajada esa fue mejor que la de Machado. Pero bueno, otra sí. Bueno, claro. ¿No? Bueno, pero se le ganó River, que venía puntero, claro, ese día también. Claro. No, la verdad, Petro, sos una figura impresionante dentro de Chacarita. Recién hablábamos con Marco. ¿Quién era el jugador más importante en Chacarita? Él me los dijo 11. Los 11. Los 11. Los 11. Y después nombró varios jugadores de la historia, como Isan López y todo. Bueno, y no te olvides, que Chacarita ese año... que se jugó la final al año siguiente, salió campeón de reserva también. Claro. Y se le ganó Estudiante de La Plata, me acuerdo, en reserva. Vos atajaste. Atajé yo, y sí. Y el 5 era Garmendia, un jugadorazo. De Chacarita, sí. Sí. Y bueno, y se llegó a ganar el Estudiante, que era un equipo impresionante, sí, ¿te acordás? Sí. Que era la base del campeón del mundo, en reserva. Fue campeón del 69, pero el partido se jugó en el 70. En el 70, exactamente. Exacto. Y lo festejamos como un campeonato. Claro que sí, ¿cómo no lo íbamos a festejar? Era el campeonato de reserva. Y bueno, verdad, importante. Siempre estás, Petro, y cualquier momento vamos a estudio, como te dije, a verlo. Sí, yo no tengo problema, pero ¿cómo lo juntás a estos muchachos? No, ¿viste, Marco? Está todo viejo, ¿no? Sí, quédate tranquilo. Gracias, Petro. Un abrazo muy grande a tu viejo, que yo sabés que lo aprecio muchísimo. Sí, ya sabemos, y nosotros a vos. Así que lo mejor. Muchísimas gracias, Petro. Hasta luego. Gracias, Petro.